pudimos saber porque en este momento supuestamente tendrían que estar abiertas las puertas para mostrar el lugar, ¿no? Uh-huh. Y vemos que no hay nadie. ¿El remate está previsto para las 10 de la mañana? ¿Va a haber alguna movilización? Sí, nosotros vamos a estar presentes y esperamos el apoyo de todo el pueblo para que nos acompañe. ¿Por qué quieren que se expropie este lugar? Porque es el lugar indicado para que empiece a funcionar el mercado concentrador o el centro de acopio de frutas y verduras de Allen y de Río Negro. Porque yo pienso que tenemos una oportunidad histórica para terminar con el saqueo del patrimonio de la ciudad. Lo que pretendemos hacer acá es un gran centro de acopio de verduras que sirva para toda la comunidad y para la provincia en general. Nuestra provincia no tiene un mercado concentrador. Dependemos del monopolio que tiene el mercado concentrador de Neuquén. Y estamos haciendo toda la fuerza para lograr hacer el mercado concentrador en este espacio, que no es un capricho, sino cumple con todas las características técnicas para que un mercado le vaya bien. Tiene buen acceso por la Ruta 22, estamos acá al lado de la Ruta 22. Los galpones están azulejados, cumple con todas las condiciones para hacer un mercado de calidad. Y bueno, vamos a luchar hasta el último momento para que Allen no siga perdiendo su patrimonio histórico y poder recuperar este espacio para darle trabajo y darle vida a nuestra ciudad. Si bien es cierto, todos los concejales por unanimidad están de acuerdo en avanzar con la expropiación, para la jornada de mañana no va a estar lista, creemos que va a estar para el día jueves, porque había que salvar algunas trabas que presentaba la Carta Orgánica, que también lo entendemos, porque esto se tiene que llevar a cabo de una manera ordenada y que no perjudique a nadie, ni a la autoridad, ni a los horticultores. ¿Alguien del gobierno les garantizó los fondos para realizar la expropiación? Sí, el municipio garantizó los fondos. También sabemos que después de que empiece el proceso de expropiación tenemos que salir a hablar a los legisladores provinciales para que se lleve a cabo una expropiación. Y bueno, los fondos van a estar, nosotros tenemos confianza que van a estar. Nación está con un compromiso nuestro de aportar 2 millones de pesos para lograr el mercado. Y creemos que los fondos van a estar. Fuera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Por acá?